Ya has tenido tu tiempo. Dime qué hacemos ahora. Llevas buen ritmo. Bien. Antes de que se acabe nuestro tiempo juntos, sé de otro sitio en el que podemos debilitar a Perséfone. Sus seguidores más fieles se van a reunir en una villa cerca del abrazo de Perséfone. Son los humanos más viles del Elíseo y atienden a sus deseos y caprichos más oscuros. ¿Están sometidos a su control? Están más embelesados que sometidos. Lamento decirte que te equivocas si crees que puedes salvar a esos humanos. El dominio que ejerce Perséfone sobre ellos es demasiado fuerte. Hasta ahora ayudabas a los humanos, no los matabas. Ayudo a la gente que nos ayuda y mato a la que se mete en nuestros asuntos. Vamos a llevarnos bien, ¿vale? ¿Qué tienes preparado para los seguidores de Perséfone? Bastaría con envenenar su vino. Por desgracia, un lobo se comió lo que me quedaba de acónito. Necesito que lo mates y que le saques el veneno del hígado. No te costará mucho infiltrarte en el simposio. Pero una vez allí, procura no llamar la atención del resto de humanos persefonistas. Voy a buscar el veneno y me infiltraré en el simposio. No te preocupes. En cuanto los humanos empiecen a beber, tendrás tiempo de sobra para huir. Suerte. Debo intentar que no me vean. Vamos. ¡Vamos! Aquí está.
Ahí está el veneno. Ahora tengo que asistir a un simposio. A otro. Una cara nueva. ¿Es tu primera vez en un simposio de fieles seguidores? Pues sí. No te pongas nervioso, amigo. Saluda primero a la gente y luego brindaremos por los recién llegados. Ah, y si se te acaba la conversación, diles a los demás quién crees que es el alma gemela de Perséfone, Adonis o Hermes. Nos pasamos horas debatiéndolo. Dime, extranjero, ¿quién crees que es el alma gemela de Perséfone? ¿El dios o el humano? Hermes. Es obvio que adora a Perséfone. Por todos los dioses, alguien con un poco de cabeza. Hermes no recibe el mérito que merece. Seguiría a Perséfone a los confines del inframundo. Danos tu opinión, amigo. Acabamos de saber que Perséfone va a ampliar el palacio. ¿Debería hacerlo hacia el este o hacia el oeste del Elíseo? Debería ampliarlo hacia el oeste. ¡Gracias! Si quiere ver toda la arquitectura minoica, tiene que añadir un ala hacia el oeste. Thank you.
has enterado de que Perséfone entregó a Hades un invitado a sus próximos impuestos? Sé que no es ninguna novedad, pero ¿crees que es cierto el rumor que dice que Hécate pretende arrebatarle el trono a Perséfone? El que no vea que Hécate trata de tomar las riendas del Elíseo está ciego. ¿Perséfone ciega? ¿Cómo puedes decir algo así? Ha moldeado el Elíseo y ha hecho de él un paraíso. ¡Es una visionaria! Estoy listo para brindar. ¿Sabes? Todo el mundo dice que eres muy buena conversadora y que sabes mucho sobre Perséfone. Aquí vas a encajar a la perfección. Estas personas no parecen tan corruptas como Hécate me dio a entender. Acercaos para brindar por los nuevos miembros. Esperad, el vino está... Bueno, lo he envenenado. ¿Después de esta bienvenida? No eres amigo nuestro. ¡Guardias! La vigilancia aquí será intensiva.